qué hermoso. El Señor les bendiga en esta mañana. Es un placer estar con ustedes y gracias queremos darle por su fina sintonía. Desde las instalaciones de KSC Televisión Vida, con mucho gusto, les saluda Juanita Martínez, pastora de la Iglesia Templo Betel en Las Cruces, Nuevo México. Es un placer en esta mañana que ustedes estén sintonizando este canal. Gracias por su fina sintonía en el canal 38.1. Y el canal 38.2 por la noche, el 38.1 y en esta mañana el 38.2. Si nos mira por la noche, un saludo. Por la noche no tenemos personas que estén durante la programación contestando los teléfonos, pero usted puede llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con mucho gusto atenderemos sus llamadas, sus peticiones. Tenemos personas preciosas en la cabina de los teléfonos y están listos para atender a todas sus llamadas, sus necesidades, para orar por ustedes. Así es que gracias por sintonizarnos. A toda la gente linda que nos sintoniza en esta zona fronteriza, en El Paso, Texas, Ciudad Juárez y Las Cruces, Nuevo México. Y estamos por vivo en el internet, en el www.kscvida.com. Gracias por sintonizarnos también por la noche. Estamos en el internet. La repetición de este programa. Un saludo y un abrazo a la distancia. Y esta mañana queremos hablar de algo, un tema muy importante, y el tema se titula ¿Cómo se perdió una familia cristiana? Y voy a estar hablando acerca de la familia de Lot, lo que la palabra de nuestro Señor dice acerca de cómo se pudo haber perdido una familia. Antes de eso, quiero presentar a mi invitado en esta mañana, que es mi hijo Israel Martínez. Isi, muchas gracias, favor. Mamá. Hola y bienvenidos al programa. Y es un gigante placer estar aquí. Y también es un gigante placer estar en su casa otra vez. Dios lo bendiga. Bueno, de lleno quiero leer lo que la palabra del Señor nos dice en el capítulo 19 del libro de Génesis. Y voy a leer, y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leo, dice: los dos ángeles llegaron al anochecer. Lot estaba sentado junto a la puerta de Sodoma, y al verlos se levantó Lot para recibirlos, postrándose a tierra, y les dijo: he aquí, señores míos, vengan por favor a la casa de su siervo. Pasen la noche y lávense sus pies. Por la mañana se levantarán temprano y seguirán su camino. Pero ellos respondieron: no, sino que pasaremos la noche en la calle. Pero él les insistió mucho, así que fueron con él y entraron en su casa, y les preparó un banquete, hizo panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácanoslo para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta detrás de sí y dijo: por favor, hermanos míos, no hagan tal maldad. He aquí, tengo dos hijas que todavía no han conocido varón. Las sacaré, pues. Y fíjese lo que dijo de sus hijas: y hagan con ellas como les parezca. Solo que no hagan nada a estos hombres, porque para esto han venido a la sombra de mi techo. Ellos respondieron: quítate de ahí. Y añadieron: este vino aquí para resistir este vino aquí para residir como forastero
¿Y ahora habrá de elegirse como juez? Ahora te haremos a ti más daño que a ellos. Insistieron mucho con el hombre con Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los hombres extendieron las manos, metieron a Lot en la casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban junto a la puerta de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de modo que se fatigaban por hallar la puerta. Aquellos hombres dijeron a Lot: ¿Tienes aquí a alguien más? Yernos, hijas, hijos, cualquiera que tengas en la ciudad. Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha llegado a ser grande delante del Señor. Por eso el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de casarse con sus hijas, y les dijo: Levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba, y al rayar el alba los ángeles apremiaban a Lot diciéndole: Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seas destruido con el castigo de la ciudad. Cuando se detenía, los hombres tomaron su mano, la mano de su mujer y las manos de sus dos hijas, por la misericordia del Señor para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, y después de haberlo sacado fuera le dijeron: Escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas en toda la llanura, escapa a la montaña, no sea que perezcas. Lot les dijo: Por favor, no, señor mío, he aquí que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has mostrado conmigo dándome la vida. Pero yo no podré escapar a la montaña, no sea que me alcance el mal y muera. He allí esa ciudad, está cerca para escapar allí, y es pequeña. Deja que escape allí y salve mi vida. ¿Acaso no es pequeña? Le respondió: He aquí que también te he atendido con respecto a este asunto. No destruiré la ciudad de la cual has hablado. Date prisa y escapa ya. Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso se llamó el nombre de la ciudad Zoar. El sol ya había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego de parte del Señor sobre Sodoma y Gomorra, y trastornó aquellas ciudades, toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, y se convirtió en una estatua de sal. Abraham se levantó muy de mañana, fue al lugar donde había estado delante del Señor, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de la llanura. Y al mirar, he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y sucedió que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción, al trastornar las ciudades donde Lot había estado. Qué tremenda historia de una familia cristiana, porque Lot era un hombre que había salido, el Señor llamó a Abraham y le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela, porque el Señor tenía una bendición para él. Y el Señor, cuando llama a Abraham, Abraham obedeció sin saber a dónde iba, tomó un destino, un camino, y confió en Dios. Y él iba viendo, dice la Biblia, al invisible. Así es como nosotros tenemos que ver a Dios. Dejarnos guiar por el invisible. Por el que tiene boca y no oímos su voz audible, pero nos habla. Y que él escucha. Y él es un Dios que no podemos mover de aquí para allá. Pero él quiere guiarnos en nuestro caminar durante el tiempo que estemos en esta tierra. Él quiere dirigir nuestro peregrinar para que tengamos bendición, tengamos éxito y seamos prosperados en todos nuestros caminos, nosotros y los nuestros, nuestras casas, nuestra familia. Pero aquí miramos a Lot, que él, si algo había aprendido de su tío Abraham, es que Abraham era un hombre
que a donde quiera que iba, se movía de un lugar para otro, pues él vivía en tiendas, pero él a donde quiera llegaba a un lugar, ponía su tienda, y la primera cosa que hacía es que él levantaba un altar a Jehová de los ejércitos. Era un hombre de altar, era un hombre que ofrecía sacrificios a Dios. Ese era un hombre que le importaba Dios. Dios era el número uno en su vida. Pero aquí miramos ahora a Lot, cuando ellos tuvieron que separarse, porque la Biblia dice que había problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Aunque la Biblia dice, menciona también en este lugar, que Abraham era riquísimo en oro, en plata, en ganado. O sea, tenía varios negocios en donde el Señor lo había bendecido y lo había prosperado. Así es que ahora el hombre de Dios, el ungido de Jehová, era Abraham. Pero Abraham decidió traerse de su tierra y de su parentela a su sobrino Lot, cuando el Señor le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, porque tengo una bendición grande para ti. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, tú serás bendición. Y bueno, una serie de bendiciones que el Señor todo nuestro Dios desata sobre este hombre que vivía en medio de ídolos. El papá de él era un hombre que hacía ídolos, de eso vivían. Pero el Señor lo saca de ahí, lo arranca y lo trae a un destino nuevo, un destino profético que él no sabía, Abraham, hacia dónde iba. Por fe lo caminó, mirando al invisible. Eso se llama fe. Pero en el camino hubo problemas, porque interpretamos en la escritura que Lot era un tipo avaro. Y que en el momento en que su tío Abraham le dice, mira, él no pudo discernir que lo que él tenía era a causa de la unción del hombre de Dios. No dice que era riquísimo, dice que también tenía vacas y ovejas y ganado. Pero dice de Abraham que era riquísimo. Entonces Abraham, cuando le dice, tenemos que separarnos porque ya no podemos estar juntos, los pastores se estaban peleando. Entonces le dijo a Abraham, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si tú vas al norte, yo voy al sur. Entonces Lot miró. El problema de las miradas. Primero Dios miró a Abraham y tuvo una mirada de misericordia, de sacarlo de entre medio de los ídolos para traerlo a una tierra de bendición que fluye leche y miel. Y bendecirlo, y que él fuera bendición, y que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Pero Lot miró una mirada ventajosa. Algunas veces cuando usted y yo miramos así, es muy posible que vamos a fracasar. Él no consideró a su pariente Abraham. Él no consideró a Dios, porque él sabía de Dios. Abraham era un hombre de altares. Levantaba, erigía, dice la Biblia, altares a Jehová de los ejércitos. Invocaba el nombre de Dios y Dios se manifestaba. Pero Lot miró y dice que escogió lo mejor de la llanura. A veces vamos y escogemos o miramos ciudades importantes o cosas que nos llaman la atención, es porque miramos con la vista natural y más del tiempo sin consultar a Dios y decimos, esta es mi oportunidad, esta es mi bendición. Pero no sabemos lo que hay más adelante. Y dice la Biblia que Lot fue poniendo sus tiendas de campaña, fue poniendo sus tiendas hacia la dirección de Sodoma y Gomorra hasta que llegó a la ciudad. No dice la Biblia cuánto tiempo, pero tuvo que haber sido un tiempo largo, porque cuando se separa de Abraham, no se menciona que tiene familia. Y él llega a vivir a Sodoma y a Gomorra. Ahí vivió, pues por muchos años, seguramente que ahí tomó a la esposa, y ahí le nacieron las hijas. Y Lot, para este tiempo ya Lot le había pasado algo, ya él se había acostumbrado a vivir en medio de algo que la Biblia llama inmoralidad. Y él, cuando habla, lo miramos en el versículo 3, cuando él está hablando, se dirige a los hombres y les llama, a los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y les llama hermanos. Él estaba sentado a la puerta cuando llegaron dos ángeles de Dios. Sabe que en el capítulo anterior nos habla de que estaba Abraham, tuvo una visita de Dios, una teofanía. Dios se manifestó, se hizo carne, se presentó, Abraham lo vio, y dos ángeles, y es a donde Abraham intercede, si hay
tantos justos y tantos justos. Seis veces intercede, seis número de hombre. Yo personalmente digo, bueno, ¿y por qué no siguió intercediendo más, insistiendo a Dios? Pero bueno, si hay tantas personas, por lo menos 10 fue el final, el clamor número 6, ¿no vas a destruir si hubiere 10 justos? Y el Señor dijo, no, si hubiere 10 justos, no destruyo la ciudad, llena de inmoralidad. Cuando llegan a las puertas de la ciudad, los ángeles, ya no venía Dios, venían solamente los ángeles. Y dice la Biblia que Lot estaba a las puertas de la ciudad. En las puertas, Lot, aparte de que era un hombre rico, era un hombre que había alcanzado éxito en su vida. Puesto que Lot, dice la Biblia, que él estaba a las puertas de la ciudad. Esos lugares en la antigüedad, en esos tiempos bíblicos, pertenecían solamente a las personas que tenían una posición en el gobierno, a las personas que eran de mucha influencia, desde ahí aconsejaban, resolvían problemas, eran jueces. Desde ahí recibían a todos los mercaderes que venían de otros pueblos y entraban a la ciudad, y ahí tenían el negocio nacional, internacional, local. Desde ahí todas las cosas más importantes de la ciudad se hacían con estos hombres que estaban a las puertas. Y entre esos hombres de éxito estaba Lot, un hombre que había conocido al Dios Altísimo, pero él les llama a los hombres de la ciudad, les llama hermanos. Él ya se había acostumbrado a vivir en medio de, era algo natural para él, vivir en medio de la inmoralidad. Se había adaptado, como hoy en día la iglesia también se está adaptando. Ya miramos muchas situaciones que corresponden a la pérdida de valores morales, y la iglesia sabemos que es inmoralidad, pero ya no nos impresiona, no nos llama la atención. Ya parece ser que también para la iglesia viene a ser algo natural para nosotros. Cuando la iglesia somos llamados para ser santos, para ser apartados, para ser separados, porque dice la Biblia que somos un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa. En el versículo 8 vemos que este líder varón, cuando habla con los hombres de la ciudad, vemos que él ya ha perdido los valores morales y familiares, porque también habla de sus hijas. Y miramos la manera en que él se expresa de sus hijas. Y es impresionante ver, ¿verdad? Voy a leer estos versículos, el versículo 8 y el versículo 9, cuando los varones, cuando Lot porfió mucho con estos ángeles para que vinieran a comer a su casa. Cuando los varones vinieron a comer a su casa, entraron los ángeles y todos los varones, desde el más menor hasta el más viejo de la ciudad, vinieron a la casa de Lot, porque dice la Biblia que querían conocer, y la palabra conocer aquí se refiere a intimidad. Dice que querían conocer a los ángeles. Entonces Lot, fíjese lo que hace, fíjese la pérdida de valores morales. Dice, por favor, hermanos míos, les llama hermanos. Dice, no hagan tal maldad. Ustedes quieren que yo que saque a los ángeles. Dijo, no hagan tal maldad. Dijo, yo tengo dos hijas que todavía no han conocido varón. Son señoritas, las sacaré pues, dice, y hagan con ellas lo que les parezca. Wow. Dice, solo que no hagan nada a estos hombres, porque para esto han venido a la sombra de mi techo. Impresionante. Hagan lo que quieran con mis hijas. O sea, pongan manos si quieren sobre, es lo que estaba diciendo, pongan manos sobre ellas o manoseenlas o hagan lo que quieran, hagan lo que, como a ustedes les parezca. Pero yo me pregunto, a mí me dolió mi corazón la primera vez que leí esto, lo leí, lo volví a leer. Es que no entiendo cómo un padre puede decir, aquí están mis hijas,
son señoritas, hagan con ellas los que quieran, llévenselas. A mí me dolió mi corazón cuando un padre es un protector de sus hijas. Encontramos en la Biblia, en el libro de Nehemías, una orden que viene de parte de Dios para los padres de familia. Y la orden definitivamente no es solamente que un papá venga y diga, hagan lo que quieran con mis hijas. La orden es, dice, que salgan a pelear los varones, salgan a pelear por sus hijos y por sus hijas y por sus casas y por sus esposas. Y va, salgan a pelear, peleen por lo que es suyo. Por eso es que yo la semana pasada hablaba y traía una ilustración de cómo podemos imaginarnos un hombre que es llamado para ser un sacerdote en la casa, para ser el que se preocupa de la vida espiritual, de cómo están sus hijos y sus hijas, de para defender a su esposa, para defender a sus hijas, para defender a sus hijos, para defender su casa, para defender lo que Dios les ha dado. ¿Cómo puede decir? Hoy en día vemos que así es, porque encontramos muchas jovencitas, aún adentro de la iglesia, que para decir la verdad, nos descontrolamos, porque dicen, es mi novio. Pero el papá dice, sí, es su novio, pero ya viven juntos, pero son novios. Y aquí encontramos ese cuadro, porque más adelante, cuando el Señor va a destruir esta ciudad de Sodoma y Gomorra, vemos que los ángeles le dicen, Lot, apúrate, muévete. Parece que Lot era un tipo pasiflorino o un tipo calmadón. La estaba pensando mucho, cómo se iba a salir, cómo iba a... Él ya estaba amando el mundo, ya había abrazado al mundo y su plenitud. Los valores morales no le importaban. Tenía ahora sus hijas, dice, pues tengo mis yernos. Cuando él fue y les dijo a los yernos, oigan, les dijo, vamos a salirnos porque Dios va a destruir esta ciudad. A sus yernos, leímos aquí, les pareció que se burlaban. ¿Por qué les pareció que se burlaban? Porque no le creían. ¿Cómo no se iban a burlar? Dice que eran sus yernos, pero ¿cómo iban a ser sus yernos si no se habían casado? Entonces quiere decir que sus hijas ya vivían con los muchachos porque ya eran sus yernos. Hoy en día sí miramos los cuadros raros, que hay un papá que acepta ese, y estoy hablando de personas que conocemos los valores morales, los valores familiares. Entonces, la palabra de Dios es muy clara para llamarnos a guardar y cuidar y defender y pelear lo más importante que Dios nos ha dado en la familia, los hijos, las hijas, las esposas y las casas. Les dice Nehemías, no, levántense, tomen espadas, hagan asadones y tomen la espada y vayan a defender a sus hijas, a sus hijos, a sus casas, a sus esposas, a todo lo que Dios les ha dado. ¿Cómo va a decir un papá? Pues ahí están mis hijas, tómenlas, son mis yernos, no se han casado. Eso se llama, aquí dice, inmoralidad. Es una pérdida de valores familiares. ¿Cómo decir un papá? Pues hagan lo que quieran con ellas, tómala. Qué triste cuadro encontramos. Y así esta familia, que era una familia, debió de haber sido una familia cristiana, porque si algo aprendió Lot de su tío Abraham, hombre de Dios, amigo de Dios, dice la Biblia, era el temor de Dios y a levantar altares, cosa que él no trabajó con sus hijas, con su esposa. Porque miramos que a este papá no le importó el destino de sus hijos. No le importó que violaran a sus hijos. Dijo, hagan con ellas lo que quieran, mis yernos. Pero no estaban casados. Qué triste cuadro. Así es que no le importó a este papá. ¿Qué iban a hacer? Hagan lo que quieran con las hijas. La pregunta en esta mañana sería, papá, ¿en manos de quién están tus hijas? O también tus hijos, también los hijos. ¿En manos de quién? ¿En manos de quién entregamos a nuestra familia? De cualquiera que se apareció ahí, que no honra,
y que dices, oye, el novio tiene relaciones sexuales, este es mi yerno, pero no están casados. ¿Qué cuadro de fracaso para una familia cristiana? Me estoy refiriendo a la familia de Lot, como lo presentan las Escrituras. Así es que, papás, ¿qué hemos hecho por defender a nuestros hijos, a nuestras hijas? Yo le doy gracias a Dios que no tuve hijas, pero con mis hijos hago cualquier cosa por ellos, para defenderlos, para dejarles un legado, para inculcarle los valores morales y los valores familiares, que ese es el problema que yo decía en el programa pasado, que todo el globo terráqueo, todo esto que llamamos y conocemos como mundo, está en una crisis familiar porque el mundo entero ha perdido los valores morales, los valores familiares, los valores éticos y aún la iglesia, valores ministeriales. Como iglesia, también miramos esta deficiencia. ¡Qué tremendo que un hombre con tanto éxito, porque era uno de los oficiales de la, del gobierno de la ciudad de Sodoma y Gomorra, rico, próspero, poderoso, pero un fracaso en su casa porque no fue un sacerdote, porque no tomó la autoridad que Dios le ha dado. Aunque era un proveedor, papás deben de ser proveedores. Este hombre fracasó porque no sabía levantar hogares a Jehová de los ejércitos. No sabía cómo traer a su familia a Dios. Y fracasó por mucho éxito que él tuvo y mucho dinero. La Biblia lo presenta como una familia fracasada y el que fracasó fue este señor llamado Lot. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, somos responsables de las decisiones morales que tomamos en nuestra vida y que tomamos delante de Dios. Ahora, hay que pagar un precio. No es fácil. La vida cristiana no consiste en la vida espiritual, ¿no? Dice que el reino de los cielos, porque no vamos a hablar de ser evangélicos ni de ser cristianos, sino del reino de los cielos, porque Jesús cuando se presentó en este mundo no nos enseñó cómo voy a ser yo un evangélico, un aleluya, un gloria a Dios, un cristiano. Él vino a presentarnos y a hablarnos de un reino y era el reino de los cielos. Y nos llamó a nosotros sus discípulos y nos preparó para que seamos embajadores de Cristo, portadores de las buenas nuevas, para enseñar a este mundo los valores morales, familiares, éticos, para introducirlos al reino de los cielos. Que estos valores son importantes dentro del reino. Así es que miramos a un Lot que perdió su testimonio, perdió su familia. ¿Por qué? Porque él tenía su corazón en la carne, en la mundanalidad, Y la pregunta sería, ¿a dónde lo tengo yo? ¿A dónde lo tiene usted? ¿A dónde está nuestro corazón? Cuando hay una llamada de alerta, nosotros tenemos que poner atención. El domingo yo di una ilustración en la iglesia y dije que aquí en Estados Unidos, unos años atrás, hubo un problema en una ciudad importante y les vinieron y anunciar, Protección Civil vino a las faldas de una montaña donde había un volcán y llegó Protección Civil a avisarle a las personas, pocas familias que vivían en las faldas del volcán, a decirles inmediatamente tienen que salir de aquí, porque en 2 horas el volcán va a estar en erupción, va a correr la lava, lumbre, hay que salir inmediatamente. Pero entonces las pocas familias que vivían ahí salieron inmediatamente, pero una familia, en lugar de salir inmediatamente, tomar sus pertenencias personales, acta de nacimiento, pasaporte, acta de matrimonio, cosas, dinero, cuenta de cheque, cosas importantes. Entonces, ellos eran ricos y empezaron a hacer maletas y echaron todas las cosas de valor. Y no hicieron caso a que el tiempo apremiaba. Pues el volcán estuvo en erupción
menos, poquito menos que 2 horas. De modo que toda esta familia fue la única familia que se perdió. Murieron achicharrados, calcinados, porque cuando se les dio la llamada de alerta, ellos no salieron. Se pusieron a mirar lo que iban a dejar. Así como la mujer de Lot miró para atrás, volteando, eran muy ricos, volteando a ver lo que dejaba atrás. A Lot le dijeron, ven a la montaña. Dijo, no. Queriendo mirar, él miró, entonces miró otra vez en lo natural, siempre tratando de ganar ventaja, lo que me conviene, esto aquí yo la tengo hecha. Dijo, no, yo quiero ir al monte Soar, al pequeño monte. Siempre no haciendo lo que Dios dice, siempre haciendo un ídolo de su voluntad y poniendo la vista natural y diciendo él, yo voy a hacer, esto es lo que a mí me conviene. Mejor la montaña chiquita, porque aquí quiero asegurarme que no nos vamos a perder. Cuando la montaña representa a Dios, pero él no quiso. Así es que yo creo que no vamos a un corte, nos están trayendo las peticiones y queremos ver si Irra, hermano, no vamos a ir, recibe las peticiones, por favor. No vamos a ir a un corte, teníamos 2 cortes, los vamos a cancelar. Queremos darle las gracias a todas las personas que la semana pasada muchas personas llamaron para felicitar por el programa, incluyendo pastores, la pastora Beni Escalante, gracias por sus cumplidos, por las felicitaciones. Nos llamaron de California, estamos en el internet, nos miran en vivo y estamos atendiendo todas sus llamadas. Así es que Easy, queremos decirles, verdad, que el reino de los cielos, que no consiste en comida ni bebida, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, es un trabajar todos los días. Ser cristiano, ser embajador del reino de los cielos, no es venir el domingo a la iglesia, a la escuela dominical, un servicio en la semana y se acabó. Así es que podríamos ampliarnos, sí, un poquito de esto, sí. Y hablar un poquito a la audiencia de cómo podemos nosotros, qué hacer para no fracasar, sí, como una familia que conocemos y tenemos a un Dios todopoderoso. La primera cosa es que Lot es un excelente ejemplo de ser un cristiano a tu modo, pero no hay que ser cristianos a nuestro modo. Yo siempre, cuando fui niño, siempre mi mamá tomó ella tomó cada oportunidad para, siempre para bendecirnos, siempre para orar por nosotros, siempre para platicar nosotros de la iglesia y de Belvia. Cuando hay un terremoto, ella nos habló de los doce terremotos que abre la Belvia. Siempre cuando hay algo, hasta los lunas de sangre, hay algo que la Belvia tiene que ver con todo, y mi mamá tomó cada oportunidad para hacer esas cosas, pero yo no he vivido mi vida de solo puros testimonios. Yo he vivido mi vida llenos de experiencias y cosas así. Desde que yo fui niño, yo he peleado mis batallas. Yo he peleado el espíritu de la muerte. Siempre cuando mi mamá se sentía mal y cosas así, yo nunca me rendí, yo nunca tomé no por una respuesta y cosas así. Yo siempre he puesto a Dios primero, mamá. Sí, así es que, ¿cómo trabajamos en la casa con los hijos? Es importante. Yo me recuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos, teníamos el cultito familiar. Hubo un tiempo que yo cuidaba niños y el Irra dirigía el culto familiar, les daba premios, les daba dulces, recompensas a los niños, pero influenciar a todos estos niños que llegaban a mi casa con la palabra de Dios, con la Biblia. Ellos aprendían a orar. Cuando estaban en vacaciones, pues yo tenía una escuelita, los llevaba a la escuelita bíblica de verano a la iglesia, tenía la propia escuelita bíblica en la casa. Así es que
Traían a sus amiguitos, los vecinos, luego los llevaba a unos lugares a donde había billar, al Benavides Center se llama en Las Cruces, Nuevo México, así es que ahí jugaban billar, futbolito, muchos juegos de mesa, pero grandes. Entonces invitábamos a todos los vecinitos, cuando ellos llegaban antes, como no tenemos ni un familiar aquí en el área, llegaban los niños y les decía, pásenle. Una vez que entraban todos, les decía, sí, vamos a ir, pero nos vamos a poner a orar. Nos poníamos a orar les preguntaba quién quiere recibir a Cristo. Y esto es un trabajar diario. Cuando los llevo a la escuela, voy orando. Y si el camino es largo, les voy predicando. Voy, oro, los bendigo, alabamos a Dios, reprendo al diablo. Ahora que están en el colegio, oro por los estudiantes, le doy vueltas, unas cuantas vueltas alrededor de la universidad, que venga la salvación. Ellos saben todo esto, aun cuando vamos de vacaciones, oramos, buscamos al Señor. O sea, no dejar a Dios nunca fuera de nuestras vidas. Aún en las vacaciones hablamos del Señor, o si ellos van con mi familia a México, en la maleta yo les echo la Biblia, y no te olvides de leer la Biblia, y de hincarte a orar, y ya oraste. O sea, es trabajar en toda nuestra vida. No podemos sacar a Dios de nuestra vida. Que si vamos a la tienda, bueno, oramos, Señor, ayúdanos con el dinero, que encontremos especiales, o si miramos algo que no llevamos el dinero, ponemos manos sobre las cosas, Señor, queremos esto, y permite que la próxima vez lo podemos comprar, esta es mi talla, que no se cambie, y meter a Dios en todas las cosas que hacemos alrededor de nuestra vida. Las maestras de mis hijos en la escuela, pues cuando estaban en la primaria, ellas decían, mijo, dame mi cuaderno que tengo aquí rápido, el rojo, por favor. Las maestras decían, oiga, señora, usted no deja dormir a sus hijos porque grita mucho. Y que por dicen sus hijos que anda orando, sí, en las madrugadas, gritando, orando, iba a sus cuartos, les ponía manos, los ungía con aceite, mi hijo el grande Caleb se levantaba, y mamá, por favor, déjanos dormir, y no nos dejas dormir, y yo me movía para otro lugar, y andaba buscando, orando y declarando y bendiciendo, y me peleaba con el diablo todavía, eso no se va a acabar, pero definitivamente tenemos que vivir con Dios las 24 horas al día y meterle a Dios a nuestra familia. Alguien puso en las peticiones, no puedo desconectarlos del celular, de las redes sociales, del internet. Se acabaron las relaciones familiares, parece, pero nosotros, yo creo que el próximo programa vamos a traer alguna salida para los jóvenes, cómo podemos trabajar los padres para ir arreglando, no es de la noche a la mañana, pero para meter a nuestros hijos sacarlos de donde se encuentran, de menos internet, menos celular, más Biblia, meterles más a Dios, hablarles en los caminos, en la casa, cuando se acuestan, cuando se levantan, ve, lee tu Biblia, en fin, estar conectados todo el día con el Señor, y entonces vamos a tener resultados excelentes. Hoy en día, mi hijo Caleb tiene 23 años, él es un estudiante de la Universidad de NMSU, la Universidad de Nuevo México, y él va en agosto, ahora empieza su quinto año para ser un doctor en terapia de lenguaje. Él tiene un part-time, ayuda a los estudiantes que están empezando. Él trabaja también fue el presidente de una organización estudiantil en la universidad por 2 años. Bueno, él habla 4 idiomas, habla inglés, español, francés, sign language para los sordomudos. Y mi hijo Irra, él va a empezar en agosto su cuarto año para un licenciado en administración de empresas. Es el tesorero de una organización estudiantil de NMSU, la universidad. Tiene un part-time, es el director del grupo de alabanza. Como ustedes ven, le cuesta trabajo hablar en frente de las cámaras. Algunas veces es tartamudo y, bueno, tiene ese problema. Hoy le falló, ¿verdad?, un poco, discúlpenos, pero él se atreve a tomar el desafío. ¿Y por qué estoy hablando? No vine a hablar para mis hijos, vine a decirles que soy una madre soltera,
viuda, soy una madre viuda. Mi hijo Israel tenía 4 años cuando quedé viuda, y mi hijo Caleb 7 años. Y quiero decirles que sí se puede cuando nos agarramos de Dios. Quiero hablarles a los jóvenes y decirles que no se desanimen. Yo sé que nuestros hijos se desaniman cuando miran que llegamos tarde, que los padres, los hijos cuando se desaniman cuando miran que los padres llegan tarde a la iglesia, que la iglesia no les gusta, se desaniman cuando miran a los padres que no van a la iglesia. Los padres de alguna manera están diciendo no sirve la iglesia, por eso llegamos tarde, que se desaniman los hijos cuando miran que los padres no dan diezmos, no dan ofrendas, no sirven en la iglesia. Esto pone para abajo a los hijos. Pero yo quiero hablar a los hijos, a toda la juventud, que se animen, que pongan todo su empeño en buscar a Dios, y al fin del día van a ver lo que Dios puede hacer. No hay imposible para Dios. No importa que no haya un papá, no importa que la familia esté disfuncional, no importan todos los obstáculos que presentemos, mientras que nosotros estemos bien agarrados de Dios, no nos va a pasar lo que le pasó a Lot. Vamos a tropezar en el camino, vamos a tener caídas, pero como estamos agarrados de Dios, Él nos va a levantar. Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante, Él nos va a bendecir, Él va a permitir que seamos una familia, que prosperamos, que tenemos éxito, que somos arriba, que somos primero, que somos cabeza, que somos bendición, que nunca abajo, nunca últimos, nunca cola y nunca maldición, porque esta es la herencia de los hijos de Jehová. Queremos darles gracias por su fina sintonía, apreciamos mucho todas las llamadas, Elizabeth que... Ávala que llamó, Rebeca Gutiérrez, y bueno, no las vamos a poder leer todas, Margaret Rodríguez, María, Arturo, Carlos, las personas que han llamado para felicitar, gracias, Dios les bendiga y nos vemos a la misma hora el próximo viernes. Bendiciones.